Hola, queridos amigos, hola, queridas amigas. En esta ocasión vamos a tratar de tejer en crochet. Vamos a hacer un cuadradito muy bonito, a ver si nos sale. Y pues les pido una disculpa porque traté de escoger tejidos más o menos similares. Creo que este es más delgadito que todos los demás y este también. Pero bueno, de dos conservo el papelito. No sé cómo se les diga todavía. Me imagino que es 3 lights, lo que significa lo delgadito, porque uno es 3 lights y este es 3.52. Recomiendan un ganchito del número 4, pero yo lo voy a usar del 3.5 para que digamos la puntada me quede más apretadita. Ya tenemos nuestros 4 colores para arrancar. Vamos a necesitar también una agujita para finalizar nuestro proyecto. También necesitamos unas tijeritas. Y bueno, si están comenzando y quieren ayudarse de esto después de cada color, no es tan necesario, pero si ustedes quieren pueden poner este. Pues vamos a empezar a ver qué tal nos va. Bien, amigos, comencemos. Tomamos nuestro primer tejido, lo más chiquito va para acá para nosotros, lo tomamos así con nuestra mano, metemos el gancho por abajo, damos la vuelta total, metemos el ganchito así y lo jalamos y hacemos, o sea, ya digamos lo aseguramos y hacemos 4. 1, 2, 3, 4. Metemos nuestro ganchito en la cuarta cadena. Sacamos y simplemente nos llevamos los dos con una lazada. ¿Sí? Ahora, sin lazada, metemos, sacamos y sacamos 2. Ahora, con lazada, metemos, sacamos la hebra y nos llevamos 3. Igualmente con lazada, metemos, sacamos y nos llevamos 2. Y nos llevamos 2. Y nuevamente repetimos, lazada, metemos, sacamos hebra y nos llevamos 2. Y nos llevamos 2. Hacemos largo nuestro tejido para introducir el otro color. Metemos nuestro ganchito en mero en medio, igual el mismo orificio. Tomamos nuestro nuevo color y lo llevamos hacia el otro lado. Tomamos el tejido más largo, le damos la vuelta con el gancho y lo metemos. Hacemos una para asegurar y repetimos exactamente lo mismo. Introducimos, sacamos sin lazada y nos llevamos 2. Ahora sí, metemos y sacamos 3. Ahora sí, metemos con lazada y sacamos 2 y sacamos 2. Y nuevamente repetimos lo mismo, metemos con lazada, sacamos 2 y sacamos 2. Y hacemos largo este color. Nos preparamos para introducir el tercer color. Y aquí sí, fíjense que el colorcito vaya quedando lo más pegadito que se pueda a nuestro color blanco. Lo recorremos un poquitito. Y ahora metemos el gancho e introducimos nuestro nuevo color. Igual, tomamos el tejido más largo, digamos, lo aseguramos,
y hacemos exactamente lo mismo. Metemos, sacamos sin lazada, sacamos dos. Ahora sí, metemos con lazada y sacamos tres. Ahora con lazada, metemos, sacamos y sacamos dos. Y sacamos dos, repetimos lo mismo, lazada, metemos y sacamos dos y sacamos dos. Alargamos. Vamos a hacer lo mismo con el cuarto color. Tratamos de que esté lo más para acá posible y le vamos jalando, digamos, la pestañita a lo de abajo, ¿sí? Metemos nuestro gancho, sacamos nuestro nuevo color. Lo llevamos, afianzamos y empezamos otra vez lo mismo. Metemos sin lazada, sacamos y sacamos dos. Ahora sí con lazada, metemos, sacamos y sacamos tres. Lazada, metemos, sacamos y sacamos dos y sacamos dos. Y repetimos, lazada, metemos, sacamos y sacamos dos. Y sacamos dos. Extendemos nuestro color. Nos vamos a nuestro primer color, que es este blanquito con destellos doraditos. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Iniciamos nuestra segunda vuelta, buscando la primera cadena. Ya localizando nuestra primera cadena, vamos a dar una lazada. Metemos sobre la primera cadenita, abajo de las dos. Sacamos, sacamos dos y sacamos dos. En la misma puntada, lo mismo, lazada, ahí mismo metemos, sacamos y sacamos dos y sacamos dos. En la que sigue va a ser nada más una. Lazada, metemos abajo de la cadena, sacamos dos y en la tercera, que es la última, metemos por abajo igual, sacamos dos y repetimos lo mismo. Lazada, metemos, sacamos dos y sacamos dos. Extendemos y nos vamos a nuestro siguiente color. Cerramos, siempre tratando de jalar, digamos, para que se cierre la cadenita, ¿ok? Igual tenemos cuatro. Miren, aquí se ve un poquito mejor, creo. Tenemos uno, que es de donde parte nuestro lazo. Uno, dos, tres. Y aquí está la cuarta. Bueno, abajo, lazamos. Y abajo de la cuarta, abajo, pasando por los dos. Así, hace cuenta. No en medio, sino abajo de la cadena. Sacamos, sacamos dos y sacamos dos. En esa misma lazamos y en esa misma que acabamos de hacer volvemos a meter el gancho ahí mismo. Igual, sacamos dos y sacamos dos. Lazamos y en la cadena que sigue es simple. ¿Vieron? Abajo de la cadena. Es simple, nada más una sola vez lo hacemos. Sacamos dos.
En la que sigue son dos. La misma, pero dos. Sacamos dos. Sacamos dos. Repetimos lazada. Introducimos en la misma, en el mismo lugar. Sacamos dos. Sacamos dos. Extendemos nuestro color. Nos vamos al que sigue. Afianzamos. Y lo mismo, ¿sí? Tenemos la primera cadena que es donde viene el lacito que vamos a agarrar. Esta no la vamos a trabajar. Entonces contamos 1, 2, 3. Si quieren contar 1, 2, 3, 4. O si quieren contar desde la que vamos a trabajar, que es la esta. Entonces sería 1, 2, 3, como ustedes quieran. Ya, en la tercera, en la última, lazamos. Y en vez de meter el gancho aquí en medio, lo vamos a meter abajo de las dos. Abajo de las dos pestañitas. Ahí está. Sacamos el lazo y hacemos 2, 2. Aquí mismo, al inicio siempre es doble. Lazamos en el mismo lugar, metemos, sacamos, sacamos 2 y sacamos 2. Ahora sigue simple. La misma, digamos, pero una nada más. Lazada, en la cadena que sigue, metemos, acuérdense, por abajo, sacamos la hebra, hacemos dos, hacemos dos. Nada más una ahí. En la que sigue, en la tercera, digamos, en la primera, digo, de la tercera, ¿haz de cuenta? Hacemos dos doble aquí. Entonces, sacamos la hebra, hacemos dos. Sacamos dos, nuevamente lazamos, metemos en el mismo lugar, sacamos dos y estiramos, estiramos, estiramos la hebra. Nos vamos a nuestro siguiente color. Hay que tener siempre presente con cuál color empezamos, digamos, para no perder cómo va el tejido. Entonces nosotros empezamos con esta. Siempre hay que tener en cuenta con la que empezaron. Todavía nos falta entonces. Volvamos a hacer lo mismo. ¿Sí? Jalamos un poquito nuestros tejidos de abajo para que nos vayan quedando, digamos, apretaditos. Cuidado con no jalar el mero, mero petatero. ¿Sí? Igual. Hay muchas aquí. Contamos 1, 2, 3, 4. Entonces, en la primeritita hacemos lazada, metemos por abajo, sacamos 2, sacamos 2. Ahí mismo hacemos otra lazada, ahí mismo. Sacamos dos, sacamos dos. Ahora en la que sigue, lazada. Y en la que sigue, sacamos dos, sacamos dos. Y ahora en la que sigue, que vendría siendo la tercera, hacemos doble. Sacamos dos, lazada. Sacamos dos, jalamos nuestro color. Entonces, bueno, volvemos a tomar nuestro tejido blanco, lo afianzamos y ahora vamos a contar. Sin tener en cuenta esta que es el lacito, tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, siempre en la primera y en la última, sin tomar en cuenta la del lazo, vamos a hacer lo mismo, doble vez, punto alto, creo que se llama, dos veces. Y aquí lo vamos a hacer sencillo en medio, ¿sí? Entonces, si tenemos 1, 2, 3, 4, 5,
En la primera y en la quinta hacemos dos. Y en las tres de me en medio hacemos solamente uno. ¿Sí? Vamos a hacerlo. Lazamos en una ocasión, metemos, sacamos, sacamos dos, sacamos dos. Volvemos a tomar un lazo, metemos en el mismo lugar, sacamos hebra y sacamos dos, sacamos dos. Ya los tres que siguen son sencillos. Lazada, metemos, sacamos hebra, sacamos dos. Sacamos dos, lazada, en la siguiente metemos, sacamos hebra, sacamos dos, lazada, metemos en la siguiente, sacamos dos, y ahora sí, en esta última es doble, lazada, metemos, sacamos hebra, sacamos dos. Sacamos dos, volvemos al azar y en el mismo lugar sacamos hebra, sacamos dos y sacamos dos. Estiramos nuestro color y vamos al que sigue. Afianzamos. Y volvemos a hacer la misma operación, puesto que hasta que lleguemos al blanco, cambiamos. Entonces, nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5, sin contar el lacito. En la primera y en la quinta hacemos doble. Lazada, metemos por la cadenita, sacamos la hebra, sacamos dos, lazada en el mismo lugar. Metemos el ganchito, sacamos hebra, sacamos dos. Ahora siguen tres sencillas, lazada, metemos, sacamos dos, lazada en la siguiente, metemos, sacamos hebra, sacamos dos, en la siguiente otra vez es sencillo, lazada en la siguiente. Sacamos dos, lazada, y ahora sí la quinta es doble. Sacamos hebra, sacamos dos, y es doble, lazada en la misma. Sacamos dos, estiramos nuestro color. Nos vamos al que sigue, afianzamos. Y es la misma operación, son cinco, en la primera y en la última es doble. Lazada, introducimos, acuérdense, siempre debajo de su punto, no en medio, no a un lado, abajito. Sacamos la hebra, sacamos dos, ahí mismo doble, lazada, ah no, perdón, ya estamos en la sencilla, discúlpenme, dos aquí y seguimos en las sencillas. Metemos en el orificio en la que sigue, sacamos la hebra, sacamos dos, lazada, sigue sencilla, nos vamos fijando, sigue sencilla, sacamos dos, lazada, sigue la sencilla todavía, sacamos dos, aquí ya viene la penúltima, antes del lazo, y aquí entonces nos toca. Todas juntas decimos doble. Ok, metemos, sacamos la hebra, sacamos dos y nuevamente lazamos, metemos el gancho, sacamos la hebra, sacamos dos, estiramos nuestro color. Nos vamos al que sigue, que ya es el último antes del blanco, que es con el que comenzamos, o del blanco con destellos doraditos, digamos. Aquí sí hay que fijarnos en contar porque como aquí viene hasta acá el inicio, entonces tenemos que estar muy abusadas. 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vamos contándole. O si no somos muy truchas, entonces vamos a ponerle, porque cada vez van a ser más, ¿eh?
Entonces, miren, 1, 2, 3, 4, 5. Y aquí, digamos, ya no tendríamos que hacerle nada. Entonces, bueno, yo diría porque si nos pasamos ya no nos sale, digamos, según lo que yo tengo aquí el esquema. Entonces, aquí hicimos la doble, que sería la primera. 2, 3, 4. Fíjate que ya está mal medido. Esta es la primera. Luego aquí viene sencilla, 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 sencilla. Y en la anterior, fíjate, en la anterior es en donde no vamos ya a tejer, en esta. Entonces, pues yo creo que sí es muy bueno poner eso porque cada vez van a ser más. A ver, uno, tomando en cuenta la primera que ya hicimos, perdón, uno, ya hicimos esta doble, uno, dos, tres, cuatro y cinco. Ahí sí nos vamos a lo seguro. Ya hicimos doble aquí, sobre todo en el final, porque en las anteriores sí tenemos, digamos, la referencia de que ya va a empezar el otro color, pero en el blanco sí es importante contarle, ¿no? Entonces, doble en el primero, nos vamos con el que sigue sencillo, sacamos dos, lazamos, nos metemos en la que sigue, sacamos dos, lazamos, nos metemos en la que sigue, muy tranquilos, sacamos dos, y como vemos que ya es la última antes de nuestro ganchito, ahí sí hacemos la doble. Lazada, metemos, sacamos, sacamos dos, lazada, metemos el gancho, sacamos la hebra y sacamos dos, extendemos nuestro color. Ya quitamos esto, no hay problema de quitarlo. Hasta ahorita así nos va quedando. Ahí va. Continuamos. El blanco, que es donde comenzamos, lo afianzamos. Vamos a hacer siempre lo mismo. Ay, mamá, 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 que rota narices de pelota. Ay, 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 ay. Vamos a hacer esta doble, que es con la que terminamos, ¿verdad, amigos? Porque ya se me estaba yendo, una disculpa. Vamos a hacer lo mismo en cada vuelta. Con esta puntada podemos hacer hasta un edredón de una cama, hasta una, digamos, una mantita para un bebé, o podemos hacer unos cuadritos pequeñitos para posavasos. Aquí seguimos el mismo patrón siempre. Al inicio de cada color hacemos doble, al final, digamos, de estas que tienen mucha referencia, hacemos doble y contamos para que el color que elegimos como el primer color, que es el que no tiene referencia, ahí sí nos vayamos muy precisas. Vamos a contarle ahorita, por ejemplo, estamos iniciando, vamos a contar cuántas tenemos. Tenemos, no es muy claro, sí, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 antes de el lacito. A ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Quiere decir que en el primero y en el sexto haríamos doble. ¿Sí? Entonces eso hay que recordarlo para luego ponerlo aquí. Aquí, cuando lleguemos aquí, hay que recordarlo porque entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si quieren, cuando le cuenten la primera, de una vez, a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6. En el séptimo lo bloqueamos porque ahí ya no vamos a tejer nada. Entonces, comenzamos el primero doble, lazada, pasamos por abajo de la cadena, sacamos dos, lazada, pasamos por abajo de la cadena, sacamos dos,
sacamos dos. Siguen sencillos, lazada. Yo agarro esto, amigos, así. Pongo mi dedito chiquito para que no, digamos, para que no se me vaya el... para poder tener un manejo un poco más de la tensión del hilo. Si ustedes lo quieren hacer así, es el dedito chiquito, le dan una vuelta y ya agarran su tejido. Así. Si quieren, ¿eh? Lazada, pasan por debajo, hicimos el doble y ya. Lazada, pasan por abajo, sacan la hebra, sacamos dos, lazada, pasamos por abajo, sacamos la hebra, sacamos dos, lazada, pasamos por abajo, sacamos la hebra, sacamos dos, lazada, pasamos por abajo, sacamos la hebra, sacamos dos. Aquí sí no importa que no contemos, porque tenemos la referencia del lacito, y aún así, pues hay que estar muy abusadas. Perdón, ¿eh? Lazada, sacamos hebra, pasamos dos, aquí sí ya nos fijamos que antes de nuestro lacito que cuelga, nos queda una sola cadena. Entonces aquí sí hacemos doble. Lazada, metemos el ganchito, sacamos hebra, sacamos dos, lazada, metemos el ganchito, sacamos hebra, sacamos dos y extendemos nuestro color. Nos vamos a nuestro siguiente color. Afianzamos y hacemos la misma operación. A nuestro inicio de la cadena, doble lazada, pasamos por abajo, sacamos dos, lazada, pasamos por abajo del mismo al inicio, sacamos dos y ahora sí nos vamos con puro sencillo. Lazada, pasamos por abajo de la cadena, sacamos dos, lazada, abajo de la cadena, sacamos hebra, sacamos dos, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, debajo de nuestra cadena, sacamos dos. Nos fijamos que ya es la penúltima, digamos, y aquí se va doble, lazada, sacamos dos, y lazada, pasamos por abajo de nuestra cadena, sacamos dos y extendemos nuestro color. Nos vamos con el amarillito, afianzamos, en el inicio siempre es doble, lazada, pasamos por abajo de la cadena, sacamos dos ahí mismo porque es doble, metemos por la abajo de la cadena, sacamos dos, lazada, en el siguiente es sencillo, sacamos dos, lazada, nos seguimos al siguiente, sacamos dos, lazada, nos seguimos al siguiente, sacamos dos, lazada, nos seguimos al siguiente, sacamos dos, nos fijamos que ya viene el penúltimo, o el último, si le quieren llamar el último antes del lacito, lazada, introducimos el gancho, sacamos la hebra, sacamos dos y ahí sí va doble, lazada, introducimos nuestro gancho, sacamos la hebra, sacamos dos y alargamos nuestro color. Nos vamos a nuestro último color, puesto que elegimos el blanco, y aquí sí que bueno que pusimos ya el este. Ahora con tranquilidad hacemos el doble, lazada, pasamos abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada en el mismo lugar porque es doble la primera, sacamos dos, lazada, nos vamos con puros sencillos,
sacamos 2, lazada, la cadena que sigue es sencillo, sacamos 2, lazada, la siguiente cadena, sacamos 2, lazada, la siguiente cadena, sacamos 2, lazada, nuestra siguiente cadena, sacamos 2, extendemos nuestro color. Ya podemos quitar entonces nuestra marquita. Hasta ahorita vamos así con nuestro trabajo. Ya se están enlazando los colores. Seguimos una vuelta más. Iniciamos con nuestro blanco. No se asusten porque acuérdense que al iniciar esto nos va a quedar más largo, puesto al llegar aquí nuestro color va a recorrerse. Entonces al inicio de esta cadenita no se apuren, así es, porque tengan muy presente con el que comenzamos siempre, que es el blanco. Lo mismo, amigos, esto ya no cambia nunca, ya dependiendo del tamaño que ustedes lo quieran hacer, ya no cambia nunca el patrón, ¿sí? Entonces vamos a contar. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y digamos, este es, a ver, vamos a contarle bien. Aquí sería el de lacito que ya no, aquí no podemos hacer nada. Entonces es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Entonces en el primero y en el séptimo volvamos a contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 antes del lazo. Entonces si quieren de una vez contamos el último. Este sería uno, no. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y el noveno, ya no podríamos hacer nada. ¿Estoy bien? Ahorita verifico, ¿eh? Si tenemos 8 para trabajar, volvamos a contar. Este no, porque aquí está el blanco, ¿no? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ¿sí? Y 8. El noveno es el que tenemos que cancelar porque ya no vamos a poder trabajar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Y el noveno es el que cancelamos con nuestro ganchito o nuestro segurito, con lo que quieran. Para que aquí ya nos vayamos tranquilas y no tengamos que volver a recontar todo. Porque aquí sí, fácil. El penúltimo es en el que tenemos que hacer el doble. Entonces ya estamos muy tranquilas de que pusimos nuestra marca y comenzamos a hacer el doble. Lazada, pasamos por abajo, sacamos 2, ahí hacemos otro. Lazada, pasamos por abajo, sacamos 2, nos vamos sencillitos. Lazada, pasamos por abajo de nuestra cadenita, sacamos la hebra, sacamos 2, nos vamos al otro, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos 2, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos 2, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos 2, abajo, lazada, abajo de nuestra siguiente cadena, sacamos 2, lazada. Aquí nos fijamos, todavía nos faltan 2. Lazada abajo de nuestra siguiente cadena, sacamos 2, lazada. Ahora sí, ya es la penúltima cadena. Abajo de nuestra siguiente cadena, sacamos 2 y la hacemos doble. Lazada abajo de nuestra cadena, sacamos 2 y estiramos nuestro color. Nos vamos al que sigue y hacemos lo mismo en la primera y en la penúltima antes de nuestro lacito.
hacemos doble, en las demás sencillo. Lazada, metemos abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, doble aquí al principio, sacamos dos, las demás nos vamos sencillas, sacamos dos, lazada, nos vamos a la que sigue, sacamos dos, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos la hebra, sacamos dos, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, todavía nos falta, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, y si ya nos fijamos que es la última antes de nuestro lazo, entonces ya hacemos la doble. Lazada, metemos abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, metemos abajo de nuestra cadena, sacamos dos y estiramos nuestro colón. Vamos por el siguiente. Cerramos para afianzar con mucho cuidado y lo mismo, doble al principio y doble al final del lazo. Lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, ahí mismo, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, nos vamos sencillo, sacamos dos, nos vamos al otro, sencillo, sacamos dos, lazada, seguimos con el punto sencillo, sacamos dos, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, y ya nos fijamos que miren, es el último punto antes de llegar al lazo, ¿no? ¿Sí, verdad? Sí. Entonces, no, ¿verdad? No, sí, es este. Sí, estoy bien, perdón. Metemos, sacamos dos y ahí mismo hacemos el doble. Metemos, sacamos dos, estiramos nuestro color y nos vamos, digamos, al último, muy seguras porque ya marcamos donde ya no debemos de tejer. Empezamos con el doble, lazada, metemos, sacamos dos, lazada, metemos debajo de nuestra cadena, sacamos dos, la siguiente sencilla, metemos debajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, introducimos el gancho, sacamos la hebra, sacamos dos, lazada, abajo del gancho, sacamos la hebra, sacamos dos, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, lazada, abajo de nuestra cadena, sacamos dos, nos fijamos que ya aquí en esta cadena está nuestra marca, quiere decir que aquí viene la doble, lazada, metemos dentro de nuestra cadena, sacamos dos y hacemos la doble, lazada, metemos dentro de nuestra cadena, sacamos dos y estiramos nuestro color. Hasta aquí vamos así. ¿Sí? Vamos a hacer una más y ya cerramos el cuadrito. Viene siendo exactamente lo mismo. Ya podemos quitar esto, amigas. Nos olvidamos de esto. Y como vamos a empezar, empezamos en nuestro nuevo color, no importando que aquí haya bastantes cadenitas, sin asustarnos. Tomamos nuestro primer color, lo aseguramos y hacemos lo mismo. Vamos a contar. Uno. Oye, oye, vamos a hacer más largo este color porque está peligrando aquí. Contamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
y en el onceavo tenemos nuestro lacito. Entonces quiere decir que en el 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Me confundo porque creo que sí. A ver. Aquí está el lacito. Entonces este sería el primero. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Sí, perfecto. Entonces en el primero y en el décimo hacemos nuestro labor. Quiere decir que en el onceavo ya no podemos hacer nada. Entonces vamos a bloquear el onceavo aquí. ¿Sí? Este no se cuenta porque aquí está agarrado este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y el onceavo se bloquea. Ahorita lo volvemos a verificar. Sí, este está ocupado, entonces es este. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Todos esos los tenemos que trabajar. Ya nos vamos con mucha tranquilidad a nuestra última vuelta. Quiere decir que en el primero y en el décimo tenemos que hacer doble. En esta última vuelta, amigos, en la cadenita número 1 y en la cadenita número 10 vamos a realizar un doble, como en las demás, en la cadenita número 1 y en la cadenita número 10, afianzando cada color. Es muy útil el ganchito azul porque así tenemos la certeza de que el color de inicio que hayamos escogido, en este caso es el blanco, siempre lo vamos a marcar bloqueando, digamos, la cadenita en la que ya no tengamos que trabajar, para que tengamos la certeza de que nuestro trabajo está correcto. Entonces siempre, entonces, al inicio del blanco, digamos, de nuestro color blanco, hay que asegurarnos de contar cuántas cadenitas hay para que en la primera y en la penúltima, antes del lacito, hagamos nuestro doble punto. Y va quedando muy bonito, amigos. Este trabajo también lo pueden hacer con dos colores, obviamente tomando mucho en cuenta las puntadas, contando, y también puede quedar muy bonito. Ya vamos finalizando y ahora vamos a dar inicio a la última vuelta para cerrar ya el cuadradito que estamos haciendo, amigos. Vamos a ver el final. Bien, entonces, en la primera cadena hacemos lo mismo como si estuviéramos empezando, ¿sí? En la primera cadena. Entonces, doble. Tomamos una lazada, nos introducimos en la cadena y hacemos dos lazada y otra vez nos metemos aquí y sacamos dos y dos, ¿sí? En la primera cadena. En la segunda cadena hacemos la misma puntada pero sencilla, o sea, una sola vez. Lazamos, nos vamos a la siguiente cadena y hacemos solamente una vez. Dos, dos. En la tercera cadena vamos a hacer una lazada, metemos el gancho, sacamos hebra y sacamos tres, ¿sí? Lazada. Metemos en la siguiente cadena, sacamos hebra y sacamos tres juntas. 1, 2 y 3. ¿Sí? En la cuarta cadena, sin lazada, metemos el gancho, sacamos hebra, hacemos una lazada y sacamos dos. Sin lazada. Metemos el gancho en la siguiente. Ay, 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 se me va a ir esta. Ay, se me va. A ver, entonces para que les quede claro. En la siguiente cadena, ¿sí?
O sea, la cuarta cadena, sin lazada, metemos el gancho, sacamos la hebra. Y hacemos una lazada y sacamos dos. Como ven, vamos como en bajadita, ¿sí? En la quinta cadena sin lazada, metemos el gancho, sacamos hebra y con esa misma hebra sacamos la que sigue. O sea, en la siguiente nada más hacemos así, así y con esta misma nos llevamos la otra. ¿Sí? Y aquí ya hemos finalizado este ladito. Vamos a levantar nuestro color. Cortamos aquí la parte de la hebra que está sobrando. Y metemos el dedito en donde está nuestra hebrita y ya nada más jalamos. Ya quedó ese ladito, ¿sí? Nos vamos al otro y vamos a realizar exactamente lo mismo. Afianzamos, afianzamos, afianzamos. Y vamos a hacer la terminación. En la primera hacemos lo mismo que hicimos al inicio de todos. Hacemos dos, la doble, ¿no? Lazada, metemos, sacamos, sacamos dos, sacamos dos. Lazada, metemos en esa misma cadena, sacamos y sacamos dos, sacamos dos. Ahora en la que sigue nada más hacemos una sencilla, lazada, metemos debajo de la cadena, sacamos dos, sacamos dos. Ahora en la que sigue hacemos lazada, metemos nuestro gancho, sacamos lazada y sacamos las tres juntas, pam, 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 ¿sí? Las tres. Sacamos las tres juntas. En la que sigue sin lazada, metemos el gancho, sacamos la hebra, hacemos lazada y sacamos dos. Y en la que sigue, metemos el gancho sin lazada también, sacamos la hebra y con esta misma hebra nos llevamos el punto que sigue. ¿Sí? Estiramos, estiramos, estiramos nuestro color. Cortamos de este lado. Ponemos el dedito en medio de nuestro tejido y jalamos. Ya terminamos este lado también. Ahí va quedando el cuadradito. Volvamos a hacer lo mismo de este lado. Afianzamos, empezamos con un punto doble, lazada, meto debajo de la primera cadena, saco dos, lazada, meto debajo de la misma cadena y saco dos. Y saco dos. Lazada y hago uno sencillo en la siguiente cadena. Meto el gancho, saco la hebra, saco dos y saco dos. Lazada y en la siguiente cadena meto el gancho, saco hebra y saco las tres juntas. Uno, dos, tres. En la siguiente ya no hago lazada. Meto mi gancho al punto que sigue, a la cadena que sigue, saco la hebra, doy una lazada y saco los dos. Afianzo. En la última cadena no hago lazada tampoco, pero ya no hago lazo, lazada, sino con esta misma me llevo esta y cierro la bajadita. Alzo. Corto acá. Meto mi dedito por el medio de aquí. Y jalo, y ya está.
nos va quedando, ahí nos va a quedar. Y hago la misma operación con nuestros dos colores que siguen. Y ahora, amigos, finalizamos el proyecto escondiendo nuestras hebritas que quedaron sueltas para que nos quede muy lindo. Y así hemos finalizado este lindo tutorial. Muchas gracias por acompañarme. Si te gustó, suscríbete y te espero muy pronto, muy pronto. ¡Mua! Hasta luego, que estén muy bien y nos vemos muy prontito. Bye.